Adriana Mónica Smith, soy titular del juzgado de faltas número 2 de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. Estamos trabajando con los tres jueces de faltas de la Municipalidad en armar un plan, un régimen de pago, de facilidad de pago para todas aquellas infracciones en las cuales se ha retenido vehículos, motos o motocicletas en ocasión de la comisión de una infracción de tránsito. El plan consiste en aplicar el mínimo del valor de la multa según se trate el tipo de infracción que se haya cometido, a los efectos de facilitar el retiro de todos estos bienes que están depositados en, tanto en el predio policial como municipal. Además, otro de los beneficios será la exención del pago en concepto de depósito por el tiempo que se encuentran bajo la guarda en ese lugar. La idea es que la gente regularice su situación en cuanto al tema de infracciones y a su vez pueda recuperar estos bienes que tienen un valor económico considerable. El pago mínimo está fijado por ordenanzas según estos tipos de infracciones y en estos casos podríamos decir que rondarían entre los 1.800 o 3.500 dependiendo de la gravedad de la infracción. También quiero aclarar que las retenciones se producen por la comisión de faltas graves y esto está autorizado por la normativa, por la ley de tránsito y la ordenanza del reglamento de tránsito de la ciudad de Formosa, que es cuando se constata la comisión de estar circulando en estado de intoxicación alcohólica, cuando se cruza el semáforo en luz roja, cuando se conduce sin el casco reglamentario, cuando no se tiene la RT obligatoria o cuando hay un exceso de velocidad, sobre todo cuando este exceso de velocidad pone en riesgo no solamente al conductor, sino al resto. Esas carreras y wheelies que se hacen generalmente en determinados sectores de la ciudad con los cuales estamos trabajando para poder erradicar estas conductas. La vigencia sería a partir del 1 de octubre. Se va a aplicar para todas aquellas actas de infracciones cometidas con anterioridad y hasta el 1 de octubre. Así que esperamos que todos los vecinos estén atentos a la información porque esto es muy beneficioso para aquellos propietarios o poseedores de estos vehículos y a su vez vamos a resolver una problemática que nos está ocasionando la acumulación de estos bienes.